Provisión Social. Hace tiempo habíamos hablado con él en relación a los reclamos que hace la provincia. Son reclamos, la verdad, multimillonarios por la compensación de la caja previsional de la provincia de Corrientes. Hay que ver si ahora esto se va a destrabar o no, porque se abrió un panorama nuevo entre la provincia y la nación luego de la firma del Pacto de Mayo. Tito, usted nos está escuchando. Buen día. ¿Cómo le va, Eduardo y Belén, aquí en la radio del diario? Hola Eduardo, hola Belén, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo bien, están? Muy bien. Bueno, la última vez que hablamos estábamos en el proceso ese de que la nación sigue sin responder a la demanda provincial de la compensación de la caja previsional. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, a ver, nosotros hemos tenido en forma consensuada una auditoría del año 2017, que nos visitó hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, el equipo de ANSES, sobre el periodo 2017. Estamos trabajando en ese sentido, terminando tanto de parte de ellos como en nosotros la auditoría. Hemos podido avanzar a buen ritmo también en información sobre lo que es el 2018-2019, así que la comunicación y el intercambio de información con el ANSES es fluido, ¿no? Lo que sí, por supuesto, que también es cierto, que hasta el día de la fecha no hemos recibido fondos, no solamente Corrientes, sino ninguna caja que no ha sido transferida, que somos 13 en total. Así que lo que estamos haciendo, y creo que, como bien decías vos recién, es avanzando en todo lo que sea información sobre estos años que nos adeudan, para que una vez que esto que se empieza a destrabar, gracias a Dios, con el gobierno nacional, como ustedes saben que la semana pasada el gobernador estuvo en Buenos Aires con el ministro Franco, y bueno, se va a reactivar la autovía, la planta de tratamiento cloacal de la capital, la ruta provincial 126 de Curuzú a Sauce, y seguramente nosotros tenemos que estar preparados para que ni bien se trate este tipo de negociación, también podamos incluir la deuda que tiene el ANSES con el IPS. ¿Las auditorías desde el 17 en adelante tienen relación con que las deudas que faltan o los dineros que faltan compensar arrancan en ese año? Sí, yo tengo, la verdad que tengo muchísima esperanza, por eso estamos en permanente comunicación con ellos, por eso toda aquella información, documentación que ellos nos solicitan, nosotros inmediatamente respondemos. Por eso digo, la comunicación con ellos es constante, fluida, es muy buena. Así que es el camino que creo que tenemos que seguir, el camino del diálogo, del consenso, y lograr que estos fondos que le debe el ANSES al IPS puedan llegar lo antes posible a la provincia de Corrientes. Pero López, las deudas, entonces, para aclarar, ¿no?, un poco, las deudas empiezan en ese año que se está auditando, digamos, desde el 17 en adelante, 8 años desde que el gobierno nacional dejó de compensar la caja, o no es tan lineal. No, nosotros la deuda es del 2017 hasta la fecha. 8 años de deuda. Exactamente. Que hacen porque un total que de 100 millones de pesos, algo así, un poco más. No, la verdad que la deuda va a ser grande, va a ser grande. Yo no me animaría a decirte una deuda, pero es enorme. No me animaría a decirte cuánto sería, pero bueno, lo que tenemos que hacer es... ¿Y eso por qué, Tito? ¿Porque todavía se está compensando actualizar esos valores? Porque eso va en la asistencia que tiene que tener la Nación, el ANSES, al déficit que tienen las cajas provinciales, ¿no? Que somos en total 13. Pero bueno, por darte un ejemplo, hay cajas provinciales que están un poco más avanzadas que nosotros, han recibido pagos ya en el 2018, 2019, incluso hasta el 2020, y
esto habla una vez más de qué manera, una vez más, la provincia de Corrientes ha sido en este tema discriminado. Por eso es que, habiendo retomado el diálogo, este contacto permanente que tenemos con ANSES, nosotros tenemos mucha confianza de que podamos avanzar, ¿no? Mm. Una de las cosas que le pedimos al ANSES es que por lo menos avancemos 2017, 2018, 2019 para ponernos entre las cajas que están en esa fecha, ¿no? Claro. Pero prácticamente la única provincia que está atrasada en la transferencia de fondos desde el 2017 es la provincia de Corrientes. Discriminada por otra vez por el gobierno de Milei ahora, digamos, en este asunto. Bueno, ellos han cortado estas transferencias en el mes de diciembre, que fue la última vez que recibimos fondos. Uh-huh. Pero también es cierto que inmediatamente que nosotros nos pudimos comunicar con ellos, fuimos atendidos, fuimos a Buenos Aires, han venido a auditarnos. La verdad que, te puedo ser sincero, hemos avanzado mucho en el tema. Todo lo que sí digo, tengo que decirlo, que todavía no hemos recibido... Claro, se habla bien, pero la plata no aparece, digamos. Básicamente esa es la síntesis. Así es. Pero bueno, como te decía, creo que la semana pasada, con este paso importante que se dio en la continuación de obras tan importantes como para la provincia de Corrientes, que estuvo el gobernador Valdés en Buenos Aires, también nosotros tenemos cifras, esperanza, que este sea el camino y que también se está en los fondos de ANSES hacia el IPS. Héctor, bueno, cuando terminen las auditorías, ¿es recién la posibilidad o la esperanza de que se acrediten esos fondos, o qué dicen en ese diálogo que ustedes tienen con Nación? Sí, así es, pero la principal auditoría es la del 2017, porque en base a eso es donde seguramente comenzamos a definir los números 18, 19, 20 hasta la fecha, ¿no es cierto? ¿Y podríamos ponerle fecha de finalización a esa auditoría? Exactamente, estamos muy pronto a cerrar ese año, por eso es que hemos abierto las puertas del IPS. Nosotros estamos a disposición con toda la documentación que ellos nos puedan requerir, y más allá del 17 hemos podido avanzar, como te decía antes, 2018, 2019, así que todo lo que nos vayan pidiendo, nosotros queremos estar preparados para que estos fondos, cuando se destraen, también vengan a la provincia de Corrientes. Y ahora, el Instituto de Previsión, en estos momentos, y dada esta situación de deuda y dada la situación económica y lo que venimos atravesando, digamos, con el tema de la inflación acumulada, etcétera, ¿cómo está en la prestación de servicios, en la gente que se tiene que jubilar y eso? No hay problemas ahí? ¿La provincia está atendiendo todas esas demandas? La verdad que te agradezco la pregunta. Nosotros en el IPS estamos cumpliendo, por supuesto, a rajatabla, al día, las obligaciones del IPS, fundamentalmente en el pago de las jubilaciones y pensiones. Y en ese sentido, quiero recordar que el IPS, los aumentos a las jubilaciones y pensiones no se hacen a través de un índice, ¿no es cierto?, como hacen otras cajas. El IPS tiene aumentos sus jubilaciones y sus pensiones en el mismo mes, en el mismo porcentaje que tiene el sector activo de la provincia, ¿no? Me está enganchado, o sea, digamos. Exactamente. Cuando aumenta, el último aumento creo que fue el 15% en el sector activo, inmediatamente en el mismo mes y en el mismo momento ese aumento se pasa a nuestros jubilados y a nuestros pensionados. Hay un gran esfuerzo del gobernador Gustavo Valdés, del gobierno de la provincia y, por supuesto, del IPS, en que esto se cumpla a rajatabla, ¿no? Así que por eso creo que el esfuerzo que se hace es muy muy grande, y en ese sentido estamos trabajando en la modernización, porque creo que el mejor sistema que puede ser para una caja de jubilaciones en la rapidez y en la atención al jubilado, al posible jubilado y al pensionado, ¿no? Esa población hoy, Tito, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿35.000, 40.000? Estamos hablando de 33.000 jubilados y 35.000 beneficios. ¿Por qué la diferencia? Porque hay algunos beneficios que tienen jubilación y pensión a la vez, ¿no? Mm. Pero son 33.000 jubilados y pensionados, de los cuales prácticamente el 60% son docentes, ¿no? Claro. Así que, y por eso cuando digo modernización, por ejemplo,
Estamos capacitando a todas las municipalidades de la provincia para que nos ayuden a que el posible beneficiario no venga a la ciudad capital, sino que también empiece a recabar información en cada uno de los municipios, como cualquiera que somos el interior, la primera puerta que se golpea son los municipios. Estamos trabajando con la fuerza policial provincial, nos han visitado también en el tema previsional. Hemos tenido, la verdad, una muy linda reunión, que muy amable la ministra de Educación con su equipo estuvo en el IPS y también con el equipo de la DPEC. O sea que son todas instituciones que trabajan con el IPS, y la verdad que vamos recabando información, intercambiando información, todo en el sentido de poder lograr, si Dios quiere, antes de fin de año, la jubilación ordinaria digitalizada, ¿no? Ya tenemos pensión y ya tenemos reconocimiento de servicio, y ahora vamos por la jubilación. Víctor, entonces, para ir cerrando, ¿espera tener novedades en lo inmediato, digamos, o más pronto que tarde, con relación a la compensación de deudas con el ANSES? Sí, por supuesto que sí. ¿No hay una fecha tentativa, o sí? No tengo fecha, sino por supuesto que se la diría con muchísimo gusto. No tengo fecha, pero bueno, en esta gestión lo que nosotros queremos darle es esa impronta de estar permanentemente, no solo reclamando, sino estar a disposición y darle toda la información que ellos nos requieran, que creo que es el camino para que, por lo menos de parte nuestra, y seguramente no tengo duda también del Gobierno Nacional, estos fondos vengan lo antes posible al IPS, a la provincia de Corrientes, y por supuesto que es para nuestros jubilados y nuestros pensionados. Ojalá así sea. Héctor López, muchas gracias por estos minutos. Muy amable. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Héctor López es el interventor del Instituto de Previsión Social. Bueno, en claro, ¿qué pasa acá? Está todo muy lindo con el biribiri, pero la plata no aparece.